possibility, ability to know if I can bleed. ¿Cómo están? Ya llegamos. Fue más o menos una hora de viaje. Y ahorita vamos a bajar los bolsos y todo eso. Está haciendo calor, pero bien, bien, porque cuando me levanté tenía un frío horrible. No sé si se ve, pero la invasión de las libélulas. ¿La qué? La invasión de las libélulas. Bien. Bueno, ahorita sí ya acomodamos la casa, bueno, algo así, estamos en eso. Pero lo importante es que ya llegamos y llegamos bien. Señor Felipe aquí en la casa, y que hace todos los trabajos de la casa, nos metió una paja loca de que se le había caído el televisor y que se veía pero con una raya. Tremenda raya. Está partido. Sí, hay algo que puede hacer. Sí, está partido. Sí, está partido. Dale. Ok, mi papá y yo vamos rápidamente a prender el wifi que está en casa de mi abuelo. Porque nosotros intentamos poner un wifi, pero poner un wifi de CanTV es más difícil que no sé. Y nunca vino el señor y después no bajamos más. Pero vamos a prender el wifi en casa de él. 4 meses sin venir. Sí, tenemos 4 meses sin venir. Ajá. Ya tenemos wifi. Bueno, ya estamos todos listos y ahorita vamos a la piscina a pasar todo el día ahí, a broncearnos porque estoy blanquísimo. Estoy tan blanco porque ya no estoy blanco, que estoy amarillo. ¿Qué vamos a hacer, Juanpi? Nos metemos en la agüita, dejamos las nalguitas flotando, pero eso sí, cero maricoteo, puro tipo serio. Puro tipazo, ¿verdad? Puro tipazo, unos tipazos. Jugamos dominó, después jugamos la botellita, nos damos piquito, pero eso sí, cero maricoteo, puro tipo serio. Bueno, está pegando un solazo y hace full, full calor. Parezco una tocineta, me siento como una tocineta. Estás amarillo todavía. Estoy amarillo todavía. Pasa que a mí me cuesta full broncearme. Yo no soy esa persona como mi papá, que está ahí, que se pone en el sol y ya está rojo. Yo no, yo tengo que estar ahí tiempo. Bueno, y además de esta casa me da mucha nostalgia porque yo tenía full amigos aquí que se han ido y tal, o no han vuelto a bajar. Y este es el super tobogán. Que, claro, se supone que aquí tú pones una manguera y esto se llena de agua y aquí también. Pero no, uno lo que hacía es que agarraba un tobo de agua y se lo echabas. Y te lanzabas hasta que se medio secara, pues. Tenías que aprovechar. Y el primero que se lanzaba era el más valiente porque te quemabas, pues. Porque, miren qué solazo. Bueno, ahorita todos están dormidos. Mi papá, mi mamá y mi hermano. Y yo me quedé aquí solo despierto y tengo bastante hambre. Son ahorita las 5, ¿no? 5 y 1. Y un minuto. Y no sé si despertarlo. Pasa que no sé qué pasa, pero cuando uno va full a la piscina y está casi todo el día ahí, o sea, estamos allá desde las 9 de la mañana hasta, estuvimos de 9 a 3. Estuvimos 6 horas en la piscina y agarrando sol y vieron que no me bronceé, pero es que nada, quedé igual. Uno se cansa, no sé qué tiene esa piscina, pero tú entras y te cansas. También había unos chamitos y nos dieron para jugar frisbee y tal, y nos pusimos a jugar frisbee. Pero la pasamos súper bien. Juanpi. Ah, ok. Se supone que yo te iba a despertar. ¿Qué pasó?
Que se supone que yo iba a despertar a Juanpi. Ajá. Le dio hambre. Tengo hambre. No se me ve muy bien, pero el kit de audio perfecto es unos buenos audífonos, ¿verdad? Mis audífonos, mis Beats solo HD, los primeritos. Y mi super corneta, la JBL Pulse, la primerita, que es la mejor corneta que tengo, que es mía. Además son compartidas con la familia. Bueno, ¿se recuerdan que ayer dije que la piscina cansa mucho? Anoche me acosté a las 8 y son las 10 de la mañana del siguiente día. Bueno, y ahorita bueno, como estaba diciendo, nos vamos a practicar cómo estacionarnos porque damos un poco de pena, un poco de asco, porque fue lo que menos practicamos. Nosotros somos unas clasecillas y no nos enseñaron, bueno, nos enseñaron una vez, o sea, con un profesor que era full pan, nos enseñó full bien, pero nos enseñaron una vez a cómo estacionarnos de frente y de retroceso. El retroceso no lo... más o menos, o sea, no manejamos muy bien de retroceso. No sé si también vamos practicando. Y ahorita yo creo que medio ya hicimos como la mitad del recorrido que mi papá quiere hacer. Cada uno lo hizo una vez, mi hermano hizo la recta la última vez, la que grabé ahorita, y ahorita vamos al club a tomarnos una chicha. La japa, del 1 al 10, ¿cuánto? Del 1 al 10, Juan Pablo, entre un 7, un buen 7 y un 8 al final en la última aeropuerto, entre 7 y 8. En el estacionamiento de la casa, un poco deficiente los dos, pero con la nota que le di, porque los veía como, claro, es que como hay gente. Ahorita a la playa porque nos queremos tomar algo, porque vimos la temperatura del carro y estaba en 34, así que aquí el sol es heavy metal, es heavy. Y aquí te descuidas un segundito y nai nai. Ya nos refrescamos un poco. ¿Ya te tomaste, pa? Dos cervezas. Me tomo un agua, mi hermano se tomó el jugo. Y ahorita vamos para la casa y vamos a ver si nos metemos un rato en la piscina. Chapuzón. Porque ya son las 1 y nos queremos ir temprano. Ajá. Bueno, me acabo de encontrar un pana que se fue a la playa. Pero lo mejor de esa playa, la verdad, es que es el restaurante, porque te metes ahí y te pasa como en la película de los Simpsons, que te salen como dos ojos más, por lo menos, en la espalda. Esa playa es muy bueno. El restaurante es full bueno y estás en la playa, pero la playa, el agua es marrón. 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 A la final no nos vamos a echar el chapuzón, sino que ya estamos recogiendo todo. Yo estoy recogiendo aquí audífonos y demás. Y mi hermano está recogiendo la ropa, mis papás están ordenando.
pero nos vamos ahorita. ¿No queda más nada? Bueno, y a la final nos vinimos al club, pero esta vez también vino mi mamá. ¡Au! ¡Au, chulentazo! ¡Qué hermoso! Te amo. ¿Cómo estás? Mira. Excelente club, 34 grados centígrados. ¿Qué tal? Hace calor. ¡Uf! Salimos del carro y ya tengo Pablo, arepas. Dame el... Bueno, y llegué a mi casa y apenas llegué, me monté en el carro con mi mamá y fui a buscar a mi perro que se está quedando en casa de un pana. Mi teléfono se quedó totalmente sin pila y ahorita le di otra vez lo de no cargar. Allá en Girón te cargaba durísimo, creo que es porque allá el voltaje que está llegando era más alto y lo que estaba pasando por los enchufes, que es lo que pasa aquí. Después de eso nos regresamos, buscamos el juego de Crespo, se lo llevamos. Estaba con un amigo, mi amigo Rivas también, que es el de la Comic Con, el que llegó tarde y tal. Bueno, si les gustó el video denle like, suscríbanse, comenten. Si quieren más videos así, déjenlo en la caja de comentarios porque creo que puedo hacer uno así. Y como siempre nos vemos mañana. Chao.